Pobre perrito. ¿Es un perro? Deforme, tal vez. ¿Qué más puedo dibujar? La realidad, tú sí sabes cómo es. No, no soy buena dibujando personas completas, mucho menos aviones, fuego, armas. Ya sé, te dibujaré a ti. No lo harás. Sí lo haré, tú eres parte de la realidad, solo quédate quieto. Por favor, quedaré deforme. Hay más animales que puedes hacer. ¿No te gustaría salir de esto y al final poder ver los dibujos que hice? Si es que son feos, mejor me quedo así. Ya, en serio, no solo los dibujos. A Lo veces... sé. Quisiera ser como yo y evitar tener que ver crisis, descontento social, las armas que conoces y no dibujas, los casquillos que pisas y pateas, incluso los cuerpos. Sí, solo que es difícil. No tanto para mí. ¿Sabes por qué? No porque no pueda ver. La imaginación llega a ser más dura. Pero tengo esperanza, te tengo a ti. La tengo también, pero extraño todo. Antes era mejor. Buscamos tener un futuro sólido y emanamos las bases de nuestro presente. Y aún así, mi corazón se pudre en nostalgia. La nostalgia miente, Abril. Te dice que antes todo era mejor. Pero ¿cómo saberlo en el ayer? Disfruta esto. Que vivimos, que estás aquí conmigo, hoy. Que la armazón de tu vida se mantenga firme. No importa la aflicción, la adversidad es finita, como el latido de tu corazón. ¿Qué más da? No puedo confiar en el futuro, pero confío en ti. Al final espero vender mis dibujos y creo que tus frases. Nací siendo poeta, ¿sabes? Claro, ya anotabas todo en tus diarios. Bueno, no le hablemos de eso a la muchedumbre. Muchedumbre de dos. ¿Qué tal si le enseñamos tus dibujos? No soy dibujo en braille, pero si se pudiera estarías orgulloso de mí. Quién sabe, verme no habría sido nada al lado tuyo. Podría ser así todo el tiempo. Es así ahora. Es suficiente.